siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la seguridad de estas palabras, nos encontramos todos los días necesitados y buscando ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en nuestro análisis, nuestra reflexión diaria, en Lucas capítulo 8. Y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, condúcenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de Lucas se introduce con la parábola del sembrador, parábola que ya hemos visto en los otros evangelios. Dice que Jesús, después de recorrer los pueblos, proclamando las buenas nuevas del reino, lo acompañaban los 12, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos, de enfermedad, María, la que llamaban Magdalena, y de las que había salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Y entonces aparece la parábola del sembrador, que no era otra cosa que mirar lo que estaba sucediendo en el campo, de un sembrador que sale a sembrar y que al tirar las semillas encuentra 4 terrenos diferentes, una parte junto al camino, es pisoteada, los pájaros la comen, otra parte sobre las piedras, brota enseguida, pero se seca porque no tiene profundidad, la otra parte entre los espinos, pero al crecer entre los espinos la ahogan, y la otra parte cayó en buena tierra, por eso brotó, produjo mucho fruto, abundante fruto. Y el Señor mismo explica la parábola. El Hijo de Dios es el sembrador, la semilla es su mensaje de salvación, los terrenos representan el corazón humano, ese corazón que está duro o ese corazón que está mezclado con los afanes de esta vida o ese corazón que está lleno de piedras o ese corazón que está listo y receptivo para recibir la plenitud del mensaje y producir los mejores frutos. Y el mismo Señor explica desde versículo 11 en adelante el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y él enseñaba en parábolas, que era una manera de ilustrar y de llevar de lo conocido a lo desconocido, de lo cercano a lo distante y de lo material a lo espiritual. Desde versículo 16 en adelante nos encontramos con el segundo tema que nos desafía a, como iluminados, a iluminar. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. Si usted tiene la luz de la presencia de Dios, del conocimiento de su palabra y sus verdades, entonces compártala, porque de no compartirlas, de no cumplir con el propósito de iluminar, usted va a terminar perdiendo la luz que está recibiendo de parte del Señor. El tercer tema presente en este capítulo es la madre y los hermanos de Jesús. Fueron a verlo, pero como había muchos no lograban acercarse. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él le contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. El Señor no desecha su familia física, carnal, cercana, solo que está ampliando y decir, mi familia es más grande, todos pueden ser mi familia. Para ser mi familia es necesario escuchar la palabra y ponerlo en práctica, creer y obedecer, aceptar y vivir, ser y hacer,
Y todo aquel que vive así es también mi familia. De versículo 22 en adelante, nos encontramos con una crisis. Un día subió Jesús con sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, le dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Él se levantó, reprendió el viento, las olas, la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Dice versículo 25. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda y aún los vientos y el agua le obedecen? Miren, en el barco de la vida, aunque esté durmiendo, es mejor navegar con Jesús dormido que navegar solos sin que Él esté presente. Porque el sueño de Jesús en el barco no era indiferencia, era confianza. Significaba para Él que la tormenta o la amenaza de tormenta no lo intranquilizaban. Porque el Creador del universo y de la naturaleza tiene dominio sobre la naturaleza. Por eso los discípulos decían, ¿y quién es este? Claro, ¿quién es este? Él es. Él es el Creador. Es el que tiene autoridad, dominio y soberanía. Por eso no hay crisis para el Señor. No hay crisis para el Señor. Cuando Él está presente, las crisis se resuelven por el impacto de su poder y de su amor. Desde el versículo 26 en adelante, nos encontramos que navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea, que al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y los mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, eran muchos. Y este hombre enfermo, este hombre desnudo, este hombre muerto, este hombre esclavo, este hombre atado, por el toque y la intervención del Maestro, se transforma en un hombre sano, en un hombre vestido, en un hombre vivo, en un hombre libre, en un hijo, se transforma en un misionero. Desde el versículo 40 en adelante, nos encontramos con un Jesús que regresa. La multitud se alegró de verlo porque todos estaban esperándolo. En eso llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y allí había una situación con su única hija de 12 años que se estaba muriendo. Y cuando le pidieron que Jesús vaya hasta la casa para cuidar, para recuperar la salud en aquella niña, en aquella jovencita, de camino había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Y él tocó a Jesús porque pensó, si no tengo chance de pedir una entrevista, pero si toco, voy a quedar sana. No hay un de paso para Jesús. Eres único en la multitud. Jesús se dio cuenta, alguien me tocó, y los discípulos dicen, pero ¿cómo alguien te tocó? Todo el mundo está empujando. No, pero alguien especialmente me tocó, que me necesita. Alguien que tiene fe. Alguien en quien yo voy a actuar, voy a resolver ese problema de años que los médicos no pudieron resolver, que los tratamientos no pudieron resolver. Versículo 48, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y después siguió su camino para hacer lo que iba a hacer, llegar hasta la casa de Jairo. Pero mientras iba a hacer lo que tenía que hacer, no dejó de hacer lo que otros necesitaban. Y cuando llegó allí, no tengas miedo, cree nada más
y ella será sanada. Jesús encontró una multitud llorando. Versículo 54, tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Y al instante se levantó, recobró la vida. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Este es un capítulo de enseñanzas y este es también un capítulo de milagros. Este es un capítulo donde la palabra de Dios llega al corazón, nos hace luces y nos compromete a iluminar. Este es un capítulo donde los familiares de Jesús son todos aquellos que hacen su voluntad. Este es un capítulo donde no hay tormenta que Jesús no pueda controlar, ni problemas que Él no pueda resolver. Este es un capítulo donde no hay demonios, uno o muchos, que puedan, ni siquiera todos juntos, contra el poder y el amor del Señor. Este es el capítulo donde Jesús puede cuidar a alguien en la multitud y al mismo tiempo puede visitar para devolver la vida a una niña en medio de su familia. Este es un capítulo donde Jesús reitera su disposición de sanar, de salvar y su compromiso de amar. Y este capítulo se repite hoy, porque nosotros podemos ser parte de los necesitados de este capítulo. Nosotros podemos estar necesitando que alguien calme la tormenta, que alguien nos cure, que alguien nos libere, que alguien nos perdone, que alguien nos restaure. Y ese alguien es Jesús. Y ese es el Evangelio. Y esa es la buena noticia. Por favor, cuenta con Él y cuenta con Él ahora. Haz tu pedido a Dios en estos momentos de oración. Señor, gracias por tus promesas maravillosas. Gracias por tus seguras y transformadoras intervenciones. Porque no hay nada ni nadie que pueda contra ti. Porque todo lo puedes y todo lo podemos si nos colocamos en tus manos junto a ti. Bendícenos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Reitera esos milagros en nuestra vida hoy, conforme a la necesidad de cada uno y conforme a tu misericordia. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo muy sentido a cada uno y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.